La empresa de productos de Higiene Johnson. Un jurado en St. Louis, Missouri, dio su veredicto a favor de las afectadas y ordenó que se les compense el daño a la salud con 550 millones de dólares. Además, tendrá que pagar 4.140 millones como sanción por no advertir a los usuarios que el talco aumentaba el riesgo de contraer cáncer de ovario. La compañía J.A. Foto, mejor con salud En 2017 un jurado de Los Ángeles, California, ordenó pagar 417 millones de dólares a Eva Echeverría, una mujer de 63 años que aseguró haber desarrollado cáncer de ovario debido al talco contaminado. Producto contaminado según la American Cancer Society, el asbesto, que se asocia con el cáncer, se forma por un grupo de minerales que se da naturalmente en forma de conjunto de fibras. Estas fibras se encuentran en el suelo y las rocas en muchas partes del mundo, están hechas principalmente de silicio y oxígeno, aunque también contienen otros elementos. Las demandas que enfrenta la multinacional se deben a la contaminación de asbesto en el producto Johnson's Baby Powder. Dicho producto ha ocasionado enfermedades como el cáncer de ovario en muchas mujeres que usaron el talco. Uno de los argumentos de los abogados ha sido que el asbesto se mezcló con la extracción del talco en el proceso de minado, contaminando así el producto. El veredicto histórico para este grupo de mujeres es solo un puñado de las más de 9.000 demandas que enfrenta J. Sin embargo, la compañía apelará el fallo por considerar que el juicio estuvo plagado de errores. Podría interesarte, desarrollan análisis de sangre para detectar el cáncer en su etapa temprana Andrea Guzmán.